Yo creo que ya. Tiempo. A que puse cualquier tecla, me muteé acá también. ¡Buenas! Buenas, Bernie, buenas, Spirit. Ah, me son dejo. Buenas, Nar. ¡Buenas! A ver. ¿Me invitas? Voy para ver, no abrir el juego. A ver, ¿cómo se abriría un juego? con clic derecho y ejecutar como administrador. Podría poner un timer nomás por los jajas, pero me da tanta pereza poner un timer. A ver, para. Tengo Fall Guys, tengo una cuenta regresiva ahora. Acá, ojo, para. Caco de demonio. Countdown. Specific date. Sí, voy a poner el 24.00 AM. Yo creo que si hubieran llamado al pack delicias nutritivas, se entendía el chiste de la nutria, pero lo arruinaron diciendo pack de delicias nutritivas. A ver, podría ir así. Esto lo activo. Ah, ahí está. Es cierto que caro está aquí en Costa Rica, de verdad. $12 un pack de skins. What the fuck? Sí, con todo el hype del mundo, gente. Me vuelvo más boomer en 1 hora 23, 10, 9. 8, 7. Ah, cierto, el contador. Sí, bueno, ya mucha Argentina, ya me cansé de estar de Argentina, quiero volver a ser yo. Buenas, señor Pablo. Buenas, señor Nar. Buenas, señor Hola. Bernie. Sí, mira, hay runas en Fall Guys. Runas, dije runas, nutrias. ¡Epa! Equipo dragón bailarín. ¿Esto cuenta con skin dorada? No. Se llama dragón bailarín, no se llama dragón dorado, pero es una skin dorada. Igual es demasiado feo para mí. Para mí. Mm.
A ver, info de Fall Guys. Lo pongo agarrador, what the fuck. ¿Por qué querría el título de agarrador? Ah, puse la mayos al revés. Ah, le erró todas las teclas, ayuda. No. Algo nuevo. Acá no vi, no. 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 A ver. Invitar a NAR. Y. Y no me aparece Bernie. Me parece alguien que se llama Unknown. Ahí voy, ahí voy. Un segundo que. Known. Que cuando abrí el Fall Guy se me crashó Discord, se me cayó Fall Guy. Ah, sos vos. ¿Por qué me figuras como un Known? Ah, ¿no me conoces? No. Pero mira, Romica, una persona en la cuenta de Pink está en Costa Rica. Las pinches nutrias están a 12, o sea, a $12. Sí, tú sabes lo que se me. Ya fue, lo compro. Monedas de $12. Están carísimas. A mi moneda está carísima. Yo no voy a pagar $12 por unas pinches nutrias. Nomás porque tengo todas las de skin. Bueno, esto cuenta como skin dorada, ¿no? Me voy a agregar. Que es una cagada, pero. Me acaba de tirar un error un poco. Ah, mira, cabeza de dragón y cabeza de dragón dorado. Cuenta como skin dorada. Mira. Mira. Por lo mismo. Bueno. Nah. Yo no le veo valor. Yo no le veo tanto valor a eso. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Juego Girl Show, clasifiquen la ronda 3 como parte de un grupo y clasifiquen cualquier ronda mientras estás en un grupo. Ok. Jugar en premade. Y acá. Ok. De mi caso, ¿verdad? Porque no estuviera en la panería. Ok. Creo que no puedo jugar, Me estoy tirando un error raro. A ver, creo que voy a. No sé si mover el cartel de mi la cuenta regresiva de mi cumpleaños. Bueno, voy a ver cómo se ve en partida. No, es que ahí está el. Ah, qué rico está este pan. Ahí está el coso. El. Ah, esto es difícil porque ahí está. Uy, también se empieza con el chat. Porque aquí. Bueno, también es que. No sé. Es que yo no lo veo bien. $12 por eso. Y creo que no tapa tanto, ¿no? Es 50. A lo mejor ahí. Pablo. Dime. ¿Sabías que el día de tu cumpleaños habrá gente que esté sufriendo por la pérdida de un familiar que haya muerto el día de tu cumpleaños? Sí, pero también es el de la Virgen de la Paz, así que compensa todo. bueno, Bernie, ¿sí que te esperemos o decir que vayamos jugando? No, vayan jugando, porque me parece que. Que es una bueno, Nar, ¿estás listo para cargarme? Porque literalmente. Por... Buenas, Rumi. Literalmente, no estoy errando todas las teclas, literalmente la sensibilidad no la estoy controlando, así que. Mi momento, me estaba preparando desde que te fuiste para carrearte. Perfecto, me sirve. Tenemos que llegar a la ronda 3, o clasificar la ronda 3, ya me olvidé. Es que ahora estoy boom, me estoy preparando. Psicológicamente estoy boomer y ya me olvidé lo que acabo de leer hace 5 segundos. Ayuda. Nadie te puede ayudar. Ay, está muy picante el pan. Perdón. Bueno, probablemente si mañana hago directo, se va a llamar Dead by Birthday. DVD, pero es mi cumpleaños. Es mi idea de título. Oh. Aunque mañana hace la actualización de DVD, así que va a ser mi cumpleaños y voy a estar como negro haciendo el video de skins. Yo te acompaño al DVD. Lo tengo descargado y todo. Nice. De mañana empieza el evento, mañana hay actualización. Va. Tenlo en cuenta. Oh, no, está el título. Se sacan una actualización por tu cumple. Oh. Sí, no es la primera. Es la segunda vez que sacan una actualización del año chino en mi cumple. Ah,
Ah. Transformar. Vas a divertir. Oye, ¿por qué el juego me va a menos un FPS? ¿Era ahí? Sí, bien. Ah, ya me da 60. Men, a veces me da mucha rabia porque tengo una 2060 y a veces los juegos no me dan una buena calidad porque el procesador no puede con todo. O sea, con el VTuber, con el stream y todo, y a veces como que... Hasta ay, que ya el procesador le da tiempo de decirle a la gráfica de este. ¿Mejoraron los gráficos de este juego? Literalmente lo siento y lo estoy viendo en HD. Quizás porque vengo jugándolo en el celular a dos píxeles en pantalla. Creo que acabo de tirar a uno, no sé. Ay, ¡ah! No, me lo sube FPS. No sé cómo no me caí. ¿Qué está pasando? No sé cómo no me caí. ¡Ah! Yo solo veo que vibra mi mando, pero bueno, no veo, siento. Se me hace todo tan raro. ¡No, sapo de mierda! Bueno, me sirve. Bueno, segundo, ni tan mal. Aún tengo mi toque. ¿Llegaste? Aún tengo mi toque. No. Bueno, sí. Men, es que yo voy a menos un FPS, tengo que... No sé, primero aperté que juego después de estar 20 días sin tocar mi compu. Y salí segundo. Tan mal no estoy. Tan mal. Igual estoy sintiendo que lo estoy viendo en... Siento que lo estoy viendo en Full HD, Se lo juro. Siento que sacaron una actualización en el medio cuando me fui y mejoraron los gráficos del juego. A ese nivel. ¿En serio? ¿Viste lo que me pasó? Ten en cuenta que vengo usando mi celular con Steam Link para conectarme para las recompensas del DVD, para hacer el último evento del anterior. Y lo veía en el celular todo chiquito y pixelado porque el internet era horrible en el hotel. Lol. Así que claramente, si lo comparo, obviamente pasé de un 144p a un 1366p, creo, no sé cuánto es. Claro. Ya me olvidé la resolución de mi monitor. Así no está aquí, no jugué en el... Tendré que ir a buscar mi celular, me olvidé mi celular. Lo dejé cargando en mi cuarto, que cuando volví tenía poca batería. Lo dejé cargando ahí en mi cuarto. No, me está fallando. Que se cargue, desde... el celular se cargó. Pablo, ¿nos podemos salir un momentito? ¿Qué pasa? Tengo problemas de gráficos, me va a menos un FPS. No nos podemos salir porque perdemos absolutamente todo. Oh. Tendremos que suicidarnos en el peor de los casos. Muy tarde. Es que si no puedo ni siquiera jugar. Tranqui. Es más, yo pongo mi celular, así que quedo bien a feca. Así que vengo. Ah, es un rival. Okay. Bueno, igual perdí. Bueno, vengo. A ver. Canal Fal, Ahí está, todo está bajo. Ahí está. Todo en bajo, a ver. Porque es que no quiero quitar el YouTube. Buenas. Buenas. Ahí lo arreglé. Justo volví para ver mi muerte. Y buenas, Julia. Debo decir que si no te saludé es porque mi cerebro dijo: ah, ese es Croire el que sigue escribiendo. Y me acabo de dar cuenta que eras vos y no Croire. En mi defensa, las líneas empiezan más o menos a la misma altura. Ahora voy a volver a leer los nombres del chat por si hay alguien que habló. A Rumi la saludé. No, está bien, bien. Voy a reabrir el YouTube. ¡Uy, es verdad! Perdón. Le había cambiado la última vez porque estaba mal de la garganta. O no me acuerdo por qué. Había un motivo por el que lo había cambiado. Lo había desactivado. Ahí lo estaba de vuelta. Pablo, ¿te acuerdas de aquella noche? Uy. Bueno. Vamos, no podemos decirlo tan... tan bruto. Bueno, ¿arreglaste lo coso del lugar? Lo arreglé. Nice. Verificar la integridad del juego, parece que lo arreglo. Nice. Bueno, ya jugamos como premade y ya jugué normal. ¿Tenía que llegar a la ronda 3 algo o clasificar? Uy. Falta dorada de capa arcoíris. Y un boomer. Perfecto. Me sirve.
Ahora estamos igual, o sea, estamos un poquito menos calidad del tracking, pero, o sea, igual, creo que no cambiará, mi modelo no es tan complejo. Juega ronda de carrera, juega cualquier show. Clasifica en la ronda 3 y llega a la ronda 4. Bien. Me pongo yo de escuadrones. Invito a Bernie de vuelta. Wow, unknown. A la persona misteriosa y desconocida. Y oh, decime qué color y qué cara y qué patrón. Es Julián, ¿no? Sí, está bien. Y creo que puse el boomer. Falda dorada. No, pará. Tapo arco iris. Estaría gracioso. Pero no. Y sí, sé a lo que te refieres. Se llama capa arcoiris, ¿verdad? Sí, es verdad. Capa colorida. Falda dorada. Ahí está. No sé si querés que me ponga el color dorado. No, este no es. Este. Lo veo con la cara, ¿no? Pero... Seguí mordiendo, se lo entiendo por qué. No. Es que ahora en internet, güey. F5. Ahora el que se muere en internet, qué genial. Ay Dios, Pablo. Dime, Juli. O si no me pongo yo los colores y cosas. Ahora voy a poner el ventilador al mínimo, que creo que yo no tengo tanto calor. Y si se escucha el micrófono, se escucha menos. Tengo un amigo chileno que es un Maynard. ¿Qué con? Color pink. ¿Color pink rosa con qué? ¿O full rosa? Full rosa. ¿Y si nos vamos en dragones, ya que Bernie es un dragón? ¿Este de Cupido? Gracias. Si Pablo es una flor de locotón. Yo soy un dragón. No eres el caballero. No tengo ninguna skin así como que simbolice un caballero. Mientras no sea el caballero del de Cape, todo bien. Bueno, enano peleón. Es lo más que te puedo ofrecer. O un capitán. Pablo va con ese equipo que se la canjearon. A ver, un segundo. Y voy a poder decir: ¡soy una mariposa! Perdón, voy a tener que decir: ¡soy una mariposa! ¿Cómo se llaman los pies de la cabeza que tengo puesta? Yo creo que queda mejor esta. La última, confírmame. ¿Cómo se llama la cabeza? Y después, cabeza, no sé, me quedé desestampado. No sé, también querés me pongo una cara rosa. Aquí está enano peleón, sí, enano ¿ves? Peleón. Era peleón, no pelón. Vaya. Ahora todo tiene más sentido. Ah, viscoso queda bien. Viscoso le queda bien. No sé si te parece. Y a ver algo de corazones. O para sugerencia. Pablo princesa. Ah, y el corazón este, que creo que es el del evento de recién. ¿Así te parece, Julio, cambiarás algo? Estás para un 15, Pablo. De princesa. El es que es Disney, princesa. Es la princesa, soy. Ah, bueno, espera, tengo la defensora. A ver, ¿cómo es esa skin? Ay, no, es... No, no, esto para nada es un caballero. Todo lo contrario. No. Y habrá, debe haber alguna skin de caballero de verdad. Mira, Javi. Bueno, Javi. Bueno, pero no la tengo, así que go. Se ha dicho go, soy Javi. Mira, Javi. ¿Es para venir? ¿Venís a jugar? Ah, no, es Harimo. ¿Venís Harimo? ¡Ay, Harimo! ¿Qué ha dicho su? Vi la miré, te la creí que era mabe. Yo entré para ver si estaba en el canal de vos también y ahí dije para ese Garimo. Babimo. Y se cambió el nombre. Había dicho que de sí soy babo. Y ahí vino mabe. Bueno, muchachos, el primero que abre el juego y lo puedo invitar. Me había dicho babaje. Competencia. Mago ha dicho no me suplantes. Esto funciona así. Aunque le cargue más rápido el salga ahí. Ah, no puse en stream en el canal de voz, por las dudas. Me había dicho entonces vestite diferente que me confunden contigo.
Me había dicho pero y me ¿cómo se juega? Xbox. Me había dicho seguro babo, porque prefiero que juegues tú. Bueno, no sé, muchachos, ¿se deciden antes que cumpla años? Exacto. Oh, no. Adiós, babe. Qué rico estaba ese pan. Creo que me da tiempo irme a otro pan en lo que lo invitan. Corra, corra. Vale, lo que, dicho, Will, ya no en lo que jugar, se decidan quién quiere venir, corrección. Babe ya se fue, así que queda Garimo. No quiero jugar, listo, vamos nosotros tres. Bloqueado. GH, ¿es gran hermano? ¿Por las dudas? Creo que sí. No tengo la más puta idea en qué horario. Es más, en mi mente terminó cuando empezó el mundial, ¿entendés? Desde antes del mundial que no sé nada de gran hermano. No, yo nunca supe nada de gran hermano y aún no lo sé. Solo vi que hay un camionero, uno que parece un camionero. Me enteré cuando empezó porque lo estaban viendo en la tele de mi casa el día que empezó, o vi memes en internet, o no me acuerdo. Dije, ah, mira, empezó gran hermano. Y de ahí hice mi vida, empezó el mundial, dejé de ver memes de gran hermano y mi cerebro dijo, bueno, ya terminó. Sí, que es largo, gran hermano. Y yo me acuerdo que cuando empezó estaba en una clase de programación un viernes y el profesor decía, y yo cuando pasaba por las computadoras veía que había unos cuantos que estaban viendo Gran Hermano. Porque lo dijo luego por una clase virtual. Yo estoy pensando en hacer la temporada 3 de Dead by Drama, pero no tener nada de Dead by Daylight porque va a ser una temporada especial. Y no tendrá nada de Dead by, pero no importa. Igual lo voy a hacer la temporada 3 de Dead by Drama. Chan, chan, chan. Pero me falta una persona. Ahora ya no tomo más de temática. No, es que tiene una temática, pero no lo quiero revelar todavía. Pero en la temática me da 20 personas. Y hay dos personas vacantes. Y de esas dos personas tengo pensada una de esas dos, pero me faltaría pensar la segunda. ¿Entienden? Bueno, en cuanto termine en contrapartida empieza la voz de Boomer. O sea, en cuanto figure la primera pantalla de, no sé, carrerita. Yo qué sé, el nombre del mapa que salga. Es la de al lado. Cuando diga el mapa, empieza la voz de Boomer. A ver, por las dudas. ¿Está bien el reloj de la PC? Porque ese se desconfigura. Ajustar fecha y hora. Ah, está un minuto adelantado. Y ahora, por las dudas, voy a hacer stop, start. Just in case. Turbo tobogán. ¡Turbo tobogán! En mis tiempos este mapa no existía, eran solo 4 mapas. Hay muchos mapas en este Fall Guys ahora. Oh, no. Esta gente que ahora se tira de panza. En mis tiempos corríamos y nos chocábamos con una puerta porque era la de al lado. ¿Qué es esto de tubo tobogán y pamplina? Me he olvidado de que te hicieron un canje de boomer. Esto así no funciona. Encima soy una mariposa. ¡Ay! ¡Que se me va la mouse! ¡Se me va el mouse! Todo mejor está para la tecnología. No sé qué toque ella. Creo que desinstalé algo. Encima se nota que esta pileta no le ponen cloro. Mira todos los bichos que tiene. Mira, hasta tiene un panda rojo. Con una sandía. No limpian nada estos jóvenes. Desgraciados. Lamentable. Por cierto, si te caes, puntúas inmediatamente. Nadie te cree, falso. Troll de mal gusto. Y ahora viene un dragón que todavía no clasifica. ¿Cuánto vas a esperar? En mis tiempos vos clasificabas primero.
En mis tiempos vos eras el carrier, vos eras el que decíamos que era el hacker porque ganaba todas las partidas y las del medio también. Sos un trucho, ¿quién eres? ¿Quién has hecho el verdadero dragón, bro? En mis tiempos esto así no pasa. Señor Pablo, no se olvide de su medicina. ¡No necesito medicina! Bueno, está bien. ¡Ay no! ¡Esta pastilla no era! Oh no, era el analgésico ese. Te iba a decir que pastilla es, pero por la duda no. Uy, no. Era una pastilla para la memoria. Sí, sí. Pero me olvidé qué era. ¿Por qué no leí el medicamento antes de tomarlo? ¿Y cómo no me acuerdo que ese que me equivoqué de pastilla? Lente de contacto, ¿qué es eso? En estos tiempos usan anteojos. Esa tecnología de contacto que no sé qué. Nosotros vamos a la vieja usanza de las anteojos. Y ahora le decimos las anteojos, porque si no se ofende los anteojos, ¿viste? Les anteojos. Entonces por ahora son las anteojos. No, pero es que si decís las anteojos, no se ofende el anteojo. Pero si fuera al revés, se ofende, ¿entendés cómo funciona esto? ¿Qué ha dicho Yu que pasa si mato a Pablo? Y ahora es como me convertí en un boomer. Por lo que tengo entendido. No, soy un boomer hasta que vuelva a la pantalla. Hasta que vuelva a ver a los personajes en el lobby. Y como estamos en escuadrón, tenemos que perder todos, pero tengo que llegar a la ronda 4, así que te funo. Para probar, no. Te funo si te suicidas. Yo te dije, Pablo, que era malo. Que no sé qué es eso de funar que usa la gente hoy en día. Lo siento. Creo que debe ser algo como fumar y debe ser algo muy malo. Así que eso, niños, no fumen, no funen y no eso. Vamos a ser carpintero como me enseñó mi tataratío. ¡Ay, ay, 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 ay! No pasa nada, gaje del oficio. Si no duele, no hay trabajo. Trabajo limpio, eso me enseñaron a mis antepasados. Esos furros. ¡Ah! Me escalofrío de solo pensar. Esa gente que se cree animal. Está bien, somos unos animales, pero no furros. Somos animales con capacidad de pensar. A diferencia de esos animales. ¡Así me suicido! Porque no estoy muy hábil con la tecnología, ya sabes que en mis tiempos no había computadora, entonces uno no se estaba manobrando en entender cómo funciona eso. Y no llegamos. No, a mí me pasó que estaba queriendo ir hasta donde está Pablo ahora. Y mientras salto me metieron una bomba para abajo y me reboté en la bomba. No es que la bomba me explotó o algo, reboté en la bomba y se cayó. Ay, no sé qué es peor, esta gente que se rinda o la gente que abandona rápido. ¡Pumba la cuaca y no tira a nadie! Esta gente está hackeada, está chiteada. Lo que sé que signifique lo que acabo de decir, no importa. Eso es lo que dice la gente cool hoy en día. Y yo soy el abuelo cool. Vamos a llegar, ¿eh? Pero tienen que eliminar a uno de los del otro equipo. Tienes que matarlo antes de que lleguen los 14. Bueno, ya no. Ya no llegamos. Murieron varios. No. Está complicado. ¡Encima me bugueo! ¡Este juego está hecho para el buge! ¿Pero qué está pasando con internet? No entiendo. El DVD es un juego en el que sos una mariposa que persigue a otras cuatro mariposas. El internet también está boomer. ¿Qué ha dicho? Perdimos. ¿Y qué le vamos a dar con todo mañana? Internet está fluctuando. A ver, marcamos como completado y... marcamos como completado. Hola Pablo, bienvenido de regreso, tanto tiempo. Uy, ya vuelvo a dejar de ser tan boomer. Parece que se fue 40 años adelante. Viste, viste. Cumplo 24, pero por un momento me sentí de 84. Era embrujado mi color, ¿no? Yo ni me acuerdo. Ay, Dios, es que tengo que seguir a alguien. Yo no puedo con este puto bullying. ¿Cómo que tenés que seguir a alguien?
Así que yo sigo a Pablo. El viejo tiene más experiencia con este level. ¿Qué? Ah, no, perdimos, ¿cierto? Me pasó lo mismo, Me había quedado en el juego y me quedé como, ahora vamos esto. ¿Habían el vestido como yo que dijiste voy a vestir así a Pablo? No, pero estaba pensando ya para adelante, voy a seguir a Pablo para este juego. Estábamos en la pantalla del minijuego. ¿Qué minijuego era? El de... ¿Cuál va? ¿Cuál es el único que no puedo hacer yo solo? Un balaco acá. ¿Puede ser mi abuelo? No veo por qué no. Oh, mira, abrimos una princesa espacial. Si todo el mundo... Así matas a la gente con ese chiste, no sé qué chiste hice. Lo de fumar. La ropa un momentito. Voy a ser... siempre el mejor. Ah, no, pero... Máquina de escribir, ¿no? Y la máquina de escribir. Hay un audio, una llamada en broma muy buena de una máquina de escribir. Ajá. No sé si tiene copyright. No se los pondría. No. Pero es básicamente una persona queriendo llamar a otra para comprar la máquina de escribir y le hace todas preguntas de aparatos que no son una máquina de escribir. Por ejemplo, hola, si quisiera comprar una máquina de escribir, sí. Sí. Quería saber qué Windows trae. No, señor, no es una computadora, es una máquina de escribir. Ah, entiendo. ¿Y gasta mucha nafta? No, no es un auto, sino una máquina de escribir. Ah, ¿y trae jueguitos para chicos? ¿Entendés? Y cosas así, volví loco. Y al final, ¡ah! ¡Una máquina de escribir! Ah, pero no me sirve eso. Ay, muy bueno. Me revolea con las zapatillas. Ahora, por fin, el internet empezó a mejorar. Era solo cuestión de tener paciencia. No, ¿para qué hablé, puta sabota? No sé, estoy triste. ¿Por qué? De porque mi internet está fluctuando, no sé por qué fluctúa tanto. O sea, ahorita estaba haciendo streamer más bien. Y ahora fluctúa montones. A mí me pasaba mucho antes, pero porque tengo que jugar con Wi-Fi y jugaba con el 2.4 GHz. Y ahora estoy jugando con el 5.8 y ya no me anda más, así que vamos a ver. ¿Vos en arte hice en directo o cortaste? Sí, no, sí, en directo. Ah, buena idea, ¿no? Estás con cable. No, no me doy cuenta, o sea, si es por eso que me doy cuenta de que el internet está fluctuando porque lo ves por segunda vez hoy. A veces lo que me pasó a mí, no creo. Recordá a Pablo que cuando estaba jugando el otro juego se me había todo lagueado. Bueno, claramente hoy será no, un stream en el que me sí. Va a ver se va a ver 8 píxeles. Para más plaza. Oye. Stream de 8 píxeles, gente. Y creo que ni me van a escuchar claro, pero. Sí, te escucho. Hey. Había olvidado que había un ventilador que se tiraba. No, yo reboté en el trampolín, pero... como que reboté muy en el centro de donde tira, así que no volé casi nada. Tengo una idea. No, iba a ser... Mira, cuando terminemos esta partida, ¿me pueden esperar un momentito? No, sí. Ok. No, porque me vuelvo más boomer. Técnicamente no me vuelvo más boomer hasta las 3 y 20 de la mañana, pero... A ver, siempre estamos más boomer. Cada segundo estamos más boomer que antes. También. Es lo que yo solo llamo a la cuenta una vez al año. Exacto. Nos volveremos locos si la llevamos. ¿Cuántos años tengo? Segundo, un Gable Shiny en mi casa, what the fuck. Bueno, acabo de conseguir un Gable Shiny. Oh. Así de jajas. Dije, bueno, voy a agarrar los Poké que tengo acá en mi casa porque tengo que atrapar 25 Poké para tener la misión del Darmanitan. Y de jajas, el primero de toco es un Gable y sale Shiny, me con cara de. Ah, okay. Gable es un bonito Shiny. Sí. Nada como para tener 14 Gable Shiny no son suficientes, mejor tener 15. Ahora les confirmo cuántos tengo, bueno. Tuvo un community. Sí, como todos los pseudo legendarios. ¿Cuándo era el de Noibat?
A principios de febrero. A ver, variocolor. Gible. 20. Bueno, tenías 19 Gible Shiny, muchachos, no eran suficientes, necesitaba 20. Un número más redondo. 19 era un feo número, los primo. Muteo un rato. No, voy a tener que terminar el stream. Luego prendo. Pero voy a tener que cambiar la computación. No. O sea, yo no sé si puse en silencio mi WhatsApp web. No lo había puesto en silencio. No sé si me han mandado algún mensaje, pero bueno. Ahora está silenciado. Oh, no. Ah, genial, y ahora el juego me va a hacer otro PS. Tierra stream le va peor. O sea, sí, es que qué mierda, me jefe. Si no es el procesador que se muere porque por existir nada más, es mi internet que se muere porque sí. Y si no, es mis perros ladrando. No mis perros, las perras de otras personas ladri. Las perras de otras personas. Sí. ¿Otras personas pueden tener perros? Sí, pero solo los tiene ahí como un lujo y, puta, y le ladra a cualquier mosca que ven. No los, ¿cómo se dice? Educan. No los enseñan. Dale. Les vale que estén ladri los perros. Les da igual. No, Garimo, no. Adiós. A ver, para verlos no les ha alcanzado, deben estar bastante mal, la verdad. Pero, ahí está. No me acuerdo cómo era esto. Creo que... ¿Ahora? Pues para ver, voy por el tubo. Pinza de México. Este que no tiene ningún gym cerca, boludo. Yo no tengo ni idea porque ni me puse a mirar si tengo algún gym, no sé. ¿Gym? ¿Qué es un gym? Mirá si... Chiri al gym, pero mirá si bajo de peso. Gente no me reconoce. Oh, no. Cara, sí, o sea... No es tan genérica tu rostro. O sea... Bajas de peso, pero siempre te van a reconocer bien. No es tan genérico tu rostro. O sea, sí. O sea, quiero decir... perdimos, ¿verdad? Ok. O sea, hay gente que con solo cambio físico ya quedan casi irreconocibles. Pero Pablo, ¿no? No sé. Bueno, Sandra. No sé qué querés que te esperemos, Nap. Así, ¿quieres? Dame un segundo. O sea, uno. Ok. Ready. Ah, perdón, me confundí de canal. Perdón, no viste nada, Pablo. O si quieren, denle una porque voy a reiniciar mi internet. Dale. Ok, entonces sácame el grupo, por favor. Tenés que salirte vos, no te puedo echar. Ah, ok. Listo. Quizás sí te puedo echar. No sé si te puedo echar, no te puedo echar. Tenés que darle voz al tab y salirte del grupo. Y darle a abandonar el grupo. Tab o la M o la tecla esa para abrir grupo. Ahí. Oh my god. Ah, el pesos P, lo que me dijiste que no vea, ¿no? Sí. Ok, no lo veo. No lo vea. Muy bien. Ay, Dios, los clips. Hola, princesa. No puedo más. Pablo, si fuera cute. Eso confirma que no soy cute, entonces. O si estamos en un supuesto, si fuera cute significa que no lo soy. Perfecto.
Me agradece su sujeto. Me agradece su canje de voz de princesa. Lo pensé poner voz femenina, pero me muero en el acto. Vaya, creo que le salió. Le salió el tiro por la culata. ¿Qué crees si me habla de este chico? F. Le disparó en el pie. Ahora me pongo a... Voy a ver los clips y ustedes lo van a escuchar nomás. Así queda aún más autocontext y se entiende aún menos. Ah, para no preguntar. ¿Nar de qué país era? Pues por ahí era la Costa región. No sé qué... No sé qué región usa Nar. Por ahí es eso. Costa Rica. Tiene la Costa Rica, pero no el puerto. Vaya. Porque muchos se confunden con que es del puerto, pero no. Es de la costa. Oh, yo estoy a 350 kilómetros de la costa. Ahora es cuando no, no quería que nadie sepa que era de Costa Rica. Los juegos de boxeo. Ahora un vecino de por ahí dice, ah, este me sonaba como Nar. Lo logré localizar. Pero este casi seguro que Nar ha dicho que es donde es. Que estoy con nada siempre aquí. ¿Vos viste Garismo como me agarré? Me agarré de espalda. Ay no, me salí de... A ver, voy a ver rápido, escuchar rápidamente los clips. Va, lo voy a ver y ustedes lo van a escuchar. Van a ver el Fabex. Y carga, si no carga no va a mover nada. Qué random. Bueno, no quiere cargar. Vamos con el otro clip. Tengo miedo del random, estaba... Se quedó quieto en una carrera esperando en una zona que no había por qué esperar. Bueno, después los clips no quieren cargar. Vaya. Voy al internet de todos, una mal. Ah, streamo bien. ¿Se cayó algún frame? 2.79, un 0.3, me sirve. Se le estima bien, sí, yo lo tengo de fondo puteado, pero lo tengo en 144 píxeles, anda bien. Sí, lo tengo en la notebook a 480 y también lo veo bien. Que ahí estoy leyendo el chat, ¿no? O la de la redundancia. Oh my god, está leyendo el chat. Estoy los firmas que leen el chat. Cuando se acuerdan. Creo que le gracias a la rey. Thank you. What? Gracias a Bernie por esos 5 bitazos. Que no sé por qué no está sonando. Uy, no. Ahí está. Gracias por esos otros 5 bitazos. OMG. Pues no sé de cuánto los tengo guardados. Uy, no. Bueno, vamos a medio. En modo easy. Pero son 3. Vale, que sea. Gracias, Croire, por la raid. Bueno, si ¡no! Está... Igual perdí un poco. El medio es una mentira, muchachos. El medio es una mentira, me mandó a volar del medio. Vaya. O sea, me vino un rinoceronte, me dejó rodando en la ruleta y viene el otro y me mandó a Narnia. Es como, bueno, está bien. Combo. No, ¿quiénes quedamos? Ah, todos. Todo menos yo. Es bueno, que son por los 20 días de abstinencia. Ya no. Darimo. Darimo, solo tú. Oh, no. Vale, tiren alguno así. Darimo y yo pasamos. Nos veo complicado, Darimo. Ah, Darimo creo que está mutilado. Está ensordecido. Cuidado casi siempre. El culado no usa micrófono. Mm.
Bueno, puede pasar. Ni na ni. Nan está muteado. Ni na ni. Ah, tengo que salir. No, salí rápido. No quiero ir al siguiente partido. A ver, tengo que hacer las semanales, supuestamente, hoy, ¿no? ¿Qué tengo que hacer de semanales? Juega cualquier ronda, clasifica ronda de supervivencia. Perfecto, vamos re bien. Medalla de plata en ronda 2 o posterior. Gana medalla en la ronda 4. Corre 30.000 metros y ganar una partida. ¿Dónde están los desafíos semanales? Ah, el semanal termina en 4 días. ¿No terminaron los martes? ¿No se organizaban los martes los semanales? No, espera, no. Falta NAR. No, no está, no está en la llamada. ¿Ahora pero... se reinician los jueves los semanales? La verdad que no presto atención a los desafíos. Para 4 días. El martes hice 3. Y hoy es... ¿Lunes? Miércoles. ¿El sábado se reinicia ahora los semanales? Bueno, sábado, sí. Viernes, tengo más tiempo para hacer los desafíos de semanales. Quizás por lo del estival este del sobre de rojo. Vamos a hacer 8 desafíos semanales y 4 semanas hacer los desafíos semanales. A todos menos uno. Me sirve, me sirve. Pablo, felicitaciones. Atrapaste un ande. Un under. Espera, ¿por qué me perdí? Estaba viendo acá las misiones. A ver. El último que vi fueron los bits. La oreja, con la rascadora. A eso. Ahora sí. Por un dab, lo atrapa. Ander me atrapa a mí. Yo soy cabeza de Zenny, lo vuelvo a atrapar. Se ha dicho yo los abandono que estoy medio distraído. Ahora eres mío, Ander. Grimo cada vez que sale. Sí. Nos vemos. Se ha dicho medio pixel de Tagababo. Bueno, en cuanto escucha Grimo, pongo pareja. Dale. Se ha dicho me voy, pero a la vez no. Adiós. Se va, pero... Acaba de notificar mi voz. Con un poquito de delay, ¿no? De 49 minutos. Ah, sí, lo vi. Y 17, o sea, hace 2 minutos. Sí, un poco tarde, ¿no? No me di cuenta. Bueno, al menos notificó antes de que cumpla años. Yo me entré por... por la esquina y iba a hacer stream, la verdad. Uy, pará, en la esquina... El bot de la esquina tampoco avisó. O sea... ¡Vaya! ¡Ah! Pará, lo había silenciado de verdad porque me había ido para no me llegar a notificación mientras no estaba en mi casa y no iba a poder lucrar a nadie. Vaya. Sí, aviso, sí, aviso. A ver, desactivar silencio. Ahí está. Y me vuelvo a poner el rol también. Roles... alerta directa. Sí. Uy, te hicieron un canje. Ah, pará, estoy llamando. Verne atrapó una Romy. Me da miedo la alegría de Ander cuando ve que es mío. Y creo que me atrapó a mí. Boomer de nuevo, ok, en la próxima voy de Boomer. Dale. Buenas, NASA. Hello. Todo bien, NASA. Acá jugando con Pablo hasta que aquí, no cumple. Esperando a que me vuelva a boomer lentamente. Mientras tengo 20 días de abstinencia de tocar una PC, así que no estoy controlando la sensibilidad de nada. ¿Qué se siente tener 23 años, Pablo? No sé, pero por poco, en unas horitas dejaré de tener 23. Ni no ni. O sea, sería en 3 horas. En 3 horas dejaré de tener 24. Ah, bueno, asiste a las 2:20. 3 y 20. Son 11 y 20. Oh. Ah, no, pará, en 4 horas. ¡Ladrón! ¡Ladrón, rebotaste en el nenúfar! ¡Ladrón! Todos vimos cómo rebotaste en el borde del nenúfar. ¡Otra vez! ¡Me lo jodas!
sonsa, M3. ¡No me robe más! ¡No me robe! ¡No me robe! Si hace 20 días que no me robes, porque hace 20 días que no lo dejo que me robe. ¡Ladrón! No, como que ningún lado decía cuántos clasificaban, ¿no? Ahora sí me dice, clasifican los 17 primeros. No me lo puedo creer. Me caí en el final. Me pasó todo el tiempo porque rebotaba contra el Nufer y caía en vez de rebotar. Es como, ¿pero caí en el Nufer? Y ahora me tiró uno. Estábamos rebotando juntos y me tiró. Che, gente, dejen de colisionar. ¿Cuántos clasifican? Las 12 y 20, 1 y 20, 12 y 20, 13 y 20. Fueron 4 horas. En 4 horas pasó hasta el 24. Vaya. Ya estoy viejo, con las matemáticas me va mal. Tuve que contar con los dedos para confirmar y me di cuenta que me faltaba una hora. Este año voy a cumplir 21. Pero en abril. Ay, me acaba de doler la cabeza de ver a este, a mi casita. A mi casita U. Me acaba de dar la cabeza contra un enuf, la parte de abajo de un enufar como 3 veces ahí. Ah, me pasó. Pobre mi casita U. Te va a tener que tomar un paracetamol para aliviar ese dolor de cabeza. Chau cabeza, chau dolor. Qué buena publicidad. Saca el hacha. La motosierra Master Paint. Nueva motosierra Master Paint. Chau cabeza, chau dolor. Sandra, Sandra. Y ahí se despierta Sandra de la, oh, el del sueño. Mejor, y ahí joder. Te saca. No me acuerdo de qué es la publicidad, solo me acuerdo de la motosierra Master Paint. No me acuerdo de qué mierda es la publicidad, solo de la motosierra. No me acuerdo, me suena, pero no me acuerdo. Es que después volví a ver. A los meses volví a ver la publicidad, pero le cortaron todo lo de la motosierra. Y me quedó con cara de. No. ¿Quién se quejó para que saquen la mejor parte de la publicidad? Que claramente él se quejó. Tenemos la revancha. Tenemos la revancha de este modo. Este hermoso modo que todos amamos. Sí, pero ahora no hay centro, así que no me voy a confiar. Igual llevaba 20 días sin perder en este modo, capa. Sí, ¿no? Técnicamente no, porque tuve que jugar un evento, yo perdí. Tuve que jugar un evento desde el celular y creo que he jugado esto. Y desde el celular es imposible. O sea, se me cortaba todo el tiempo la señal. Apretaba adelante y a los dos días me apretaba adelante. Y como estaba con un joystick, la imprecisión era terrible. Así que imagínate. Déjame irme. Ahí está. No. Eso. Estoy vivo. ¿Cómo? No lo sabe. No lo sé. En unos minutos veremos quién es más boomer, NASA. Especialmente cuando se explique el canjeo que me hicieron. No. Llegamos. Estamos. Ok. And what? Vamos. Llevaba un año sin perder en este modo. Y bueno, perdimos, así que técnicamente. Sí, yo necesitaba clasificar supervivencias, así que me viene bien. Empecé a jugar el Stray. ¿Lo conoce, señor Pablo? ¿Es el gato más naranja? Yes. Le faltan unas botas, ese. Oh, muy adorable el gato. Tengo que ver la película, no la vi. Ah, nunca la vi. Nunca me vi ninguna del gato con botas. Solo hay dos. Y una nunca salió. No me vi ninguna. Una salió mientras estaba de viaje. O sea, literalmente, hoy acabo de llegar. Si la quiero ir a ver al cine, tendría que ver. Recién mañana podré ir. No voy a ir mañana porque prefiero hacer cosas más divertidas en mi cumpleaños que ir al cine. ¿Y por qué no? Porque sale una actualización del DVD y tengo que hacer video de skins. Que sí, es más divertido en el cine que hacer un video de skins, pero. Las obligaciones son obligaciones.
Nah, puedes hacer ambas. Te pones a editar el video y te metes una página en internet turbia de ver el gato con botas. Digo, cuando dijiste página turbia me quedó en cara de... No, Bernie, no lo digas. Pensando que ibas a decir algo, otra cosa. Vaya. La palabra turbia se usa para una cosa nada más. Vaya. Para decir lo que querías decir, decimos ar. Por la Argentina, obviamente. O sea, turbia, porque seguro que cualquier página de internet te meten 40 virus. A ver, dale, que se gire la palanquita, please. Gracias. Ahí está. Bueno, vamos bien esta ronda, creo. Me la juego. ¡Ahí va! ¡Perfecto! Buena, Pablo. No, me salió mal. Y mientras juego el PvP de plantas contra zombies. ¿Por qué? Porque puedo. Bueno, como me salió mal, voy al tubo, no me voy a arriesgar a perder nuestra clasificación. Y ahora por ir por el tubo perdemos la clasificación. Imagínate. No. Uy, salió un modo nuevo, tengo que pensar en una estrategia nueva. ¿Por qué no me sale? Ahora me sale más ese saltito de la barra. Antes me salía fácil. Quedan 31 minutos para el cumple. No sé qué perdón. No, pero es que mi boca suena perfecto, pero seguro que en el micro me lo imagino que está mucho peor. Después sigo con esto. ¡Un survival! Hay que clasificar, hay que clasificar. ¡Me tiro! Y volé. Pero no morí. Y se fue a la puta. ¿A la isla flotante? qué divertido que era ese video. Tengo un video de Jeffa recopilando cada vez que dicen la puta en esa película. La puta está aquí. No puedo creerlo. La puta es real. Ser el guay de la puta. El computador de la puta. Que había un villano que decía eso al momento. Voy a dominar a la puta. Qué turbio. La puta será mía. También. ¿Cuántos quedamos? Va, pueden ser todos de distintos escuadrones, así que no hay que confiarnos. Iba a decir, pues por ahí somos todos escuadrones perfectos. Tampoco hay que confirmarnos porque si morimos todos, perdemos todos y se buguea y nos patea, nos desconecta y todos perdemos. Vaya, eso suena desafortunado. Ha pasado. Ok, ya está. Más de una vez. Ay, a ver. Voy, tiran a uno. Bueno, voy a esperar para ir al medio. A ver, ya técnicamente, con que pasemos uno de nosotros, ya clasificamos. Porque aunque sean dos escuadrones distintos... ¡Ah, patojo puta! Sí, lo vi. Uy, permitime, voy a jugar a matar al pato. Dale, yo la juego safe. Poner. Oso, casi intento. ¡Friste, pato de mierda! Ok. Ya está, si querés jugar a matar, podés.
escucharte, seguro. ¡Vení pa' acá! Yo voy a jugar a matar al pato de mierda ahora, Uy. El pato seguro pasó. ¿Y pasó? Seguro. Sí, sí. Estaba presionando y clasificó. ¿Estaban en el mismo team? ¿Estaban en el mismo team? No, ¿verdad? Bueno, no sé. Sí, bueno, tienen que estar en el mismo team. Perdón, tienen que estar en distintos teams, perdón. Porque si no, no hubieran pasado 12 escuadrones. El Festival de Saltos. Pablo cumple en unos minutos. Los que están ahí en pantalla, 27 minutos. Cumplo 24. ¿Uso cuánto, no cuándo? Ah, soy ciego. Cumplo 24 el 24. Espera, vamos a esporar pacientemente. Porque como me agarró en esta, todos sabemos que el pato de mierda va a agarrar en esta ronda, ¿verdad? Pero que se maten entre ellos. Vos y yo quedémonos acá. Si podemos alejarnos, bueno, mire todo, el squad acá. Este creo que agarra. Había uno que agarraba, pero no me acuerdo. El pato de mierda. Yo me quedo acá. Si podemos evitar a la gente, contento. Si no, trato de saltar, pero... Igual si tiembla uno de estos dos, yo salto. Ese está bien. Ese está bien, defend. Porque para la derecha no podemos saltar. Podemos saltar a la izquierda, pero no a la derecha. Bueno, poder se puede, pero es más fácil saltar a la izquierda. Bueno, me encanta. Por ahora es accesible. Todas las plataformas son accesibles. Sí. ¿Quién es accesible? Esta, ¿digo qué? Que sí siempre fue accesible. No, solo para vos. ¿Digo qué? Oh, no. Bueno, lo importante es que el pato de mierda ya murió. Sí. Lo malo es que creo que se está agarrando. Vos lo viste que agarró, ¿no? Sinceramente no, estoy más mirando el palo. Ah, ahí lo vi. Ahora sí lo vi. Creo que lo vi. Pero salté encima. Uy. No. Bueno, vamos a denunciarlo por hijo de puta. Dale, no sé quién es. Ah, es la derecha, TV. Porque él me puede agarrar y yo no él, ¿eh? ¿Eh? Es un Uta Hacks. A ver, semanales. Uy, se me olvidó. Me avisan nice. para que me inviten. A ver si te puedo invitar. Bueno, ya hice todo, ya avancé todo lo que podía del evento. Salvo que no sea Luna Honeste. Ah, sí, ese. Vos no ves a todos como no, seguro. Yo veo a Pablo, lo veo normal. No, mentira. A Pablo no lo veo. Veo solo a Ner, que lo veo como un known. Tal vez porque no lo tengo agregado en Epic. Pero sí te tengo agregado. ¿Cómo era? ¿Bernie cuánto? 20. Seguro que Bernie 245. Añade amigo en Epic. Ok. Igual sí. Igual sí puede ser eso. A ver, Pablo. Qué, qué raro yo. Que no te haya agregado vos. Son preguntas que jamás tendrán respuesta, ¿está claro? Es que es muy raro, ¿eh? No creo que... Me suena raro que no te haya agregado vos. No, tengo a Garibo agregado, Black agregado, Andrew. No puedes, por ahí no te agregué. Es que el evento no es largo, pero no lo puedes hacer en un mismo día, ¿entendés? En mis tiempos los eventos los podías hacer en un día. Ahora tenés que jugar, te hace jugar varios días y encima es premad. Necesitas secuestrarte un amigo para jugar esta porquería de juego que nos obliga a jugar y encima es premad. En mis tiempos jugábamos a las cartas, no estas cosas.
¡Dame la medicina! ¡No! ¡No me estén! ¡No! ¡No quiero la medicina! ¡L-R-I-C-I-N-A! ¡Gracias, Grafo, por el ok, Palilla! ¡En mis tiempos la gente siempre te cumplía la te completaba las frases y no te dejaba solo! Diciendo que la pregunta no tendrá respuesta. ¡Así no se puede! Mucha pereza. ¡Grafo es un hombre de verdad! ¡No como ustedes, zángaros, que no me contestaron la frase! Ok, Palilla. ¡Y el mouse se me va a cualquier lado! La gente se agarra, ya recuerdo por qué no volví a jugar este juego basura. ¿Viste? En mis tiempos la gente juega limpio, uno juega una carrera para ganar y ser el mejor por ser el más rápido. Acá en este juego de mierda la gente te empuja para que vos te tropieces y no llegues a la meta. Entonces no ganás por ser el más rápido, sino porque saboteas a tus contrincantes. ¿Dónde están en mis tiempos el jurados que te sancionaban por hacer esas cosas antideportivas? Ahora tenés esa gente que encima lo defiende diciendo que es parte del juego. ¡Es el colmo de los colmos! Como que el personaje agarre el palo durante un microsegundo y lo suelte cuando yo nunca solté el clic. En mis tiempos se aprieta el clic, se mantiene apretado. Mentira, en mis tiempos no había clic porque no había mouse, pero no importa. Estamos todos juntos. En mis tiempos las cosas funcionaban como debían. No, me lo agarré. No, mira dónde me caí. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Me caí en la bubble, tío. Tenemos a un pendejo llamado Gustavo Boya. No, ¿cómo es? Gustavo Fla. Vaya, vaya. Mira, Grafo, Sofovich. Ah, no, ándame. Yo estoy más vivo que ese Sofovich, no, que vos decís. Yo soy el hermano mayor de Mirta. Cambié la contraseña de Instagram. Yo extinguí a los dinosaurios, pero antes le saqué una foto a mi hermanita Mirta con los dinosaurios. Ay, qué bien se veía. Somos los únicos dos que sobrevivimos de la época de los dinosaurios. Fue una linda historia, pero lo vamos a dejar para otro día. Porque tampoco quiero hablar de la infancia de mi hermanita Mirta. Que por favor. Ya estamos muy mal después de haber perdido a nuestros dos hermanos. Uno había sido ese reino, no me acuerdo de qué país. Y el otro era un gran humorista. Pero bueno. Detalles de nuestra familia de boomers. En fin, ¿en qué estaba? Era muy viejo para participar de esa guerra. ¿Peleó en alguna guerra? Oh. Pero técnicamente debería haber participado en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Después se reinició todo y volvimos a contar desde la Primera Guerra Mundial. Porque primero habían dos guerras mundiales desde antes de que existiera el universo. Era la Guerra Mundial de los dinosaurios de los Tiranosaurios Rex contra los Iradosaurios Rex. Claramente ganaron los tiranosaurios, por eso los Iradosaurios Rex nadie los conoce y parece que estoy inventando una palabra, pero no. Yo estuve en esa guerra. Peleaba para los Iradosaurios Rex y perdimos por eso. Dijeron, no puede participar un humano, es trampa. Ganan por tramposo los Tiranosaurios Rex. Y así fue que extinguieron a los Iradosaurios Rex. Oh, no, Pablo, es todo un tema. Y bueno, estos rinocerontes son muy descortes. ¿Cuál es el rinoceronte para que no nos atropellen? Estos rinocerontes son muy descortes. El tema es que se me... Cuando miro para... ¡No! ¡Che, pará! ¡Déjame en paz! ¿Qué estás haciendo? Solo voy a decir que estos dinosaurios Rex son muy descorteses. En mis tiempos te trataban mejor. Ahora te meten en el cuerno, andás a ver dónde y te mandan a Narnia. 5 minutos. Así no se puede. Pero tremendo. Y encima ahora estamos dependiendo de un random. Y de Nar, que no sé qué es menos confiable. Y ahora estamos confiando solo en Nar. No, esto no, este mundo cambió mucho cuando yo era joven. Cambió demasiado. Ustedes no le siguen la cola. Ya sabemos que te gusta darle por atrás al rinoceronte, Nar. Pero eso no se dice en público. Hay gente que te puede mirar feo. Vaya. Y no queda bien. Gracias a mí clasificamos. Igual. Gracias, Nar. Yo nunca confío en vos. No me queda otra que verte defender nuestro equipo en vos. Fue muy doloroso.
Aún no puedo creer que hayamos sobrevivido. Y encima también estoy perdiendo en el plantas contra zombies. Me están cogiendo los zombies y mi contrincante me está ganando por 1000 puntos. Se clasifica el top 2. No te preocupes, van a morirse todos. Empezando por ese boomer superhéroe y no sé qué se cree. Me regalan las alas, me hicieron un sándwich ahí, qué feo. Ay, sí lo vi. Lo las de... ¿Qué para los las? Que todos alinearon y te estaban todo el tiempo tirando contra el medio. Mira, me subo al techo porque soy rebelde. Como la juventud hoy en día, que se sube a los techos de todo el obelisco. Jugar con mando es lo mejor. Sí, man. Fall Guys juega 10 veces mejor el mando. Te da ventaja. Fuera de broma, no tener que controlar una cámara y poder centrar en. Centrar tu única neurona en brincar y agarrar. Confirmo. Y yo confirmo que están blasfemando porque cuando tuve que jugar con el celular estaba obligado a jugar con JT. ¡Fue lo más horrible del universo! Tener que controlar la cámara con ese joystick era horrible. Y si no lo usaba la cámara, apuntaba donde se le cantaba. Y no veía nada. Tenía que estar girando mi cámara para ver el panel, para ver qué dibujo hacer. ¡Fue horrible, horrible! Por suerte estoy acá de vuelta con la vieja confiable del teclado y mouse y no con esa juventud que usa algo que llama joystick y no sé qué. Ay, Dios. Así no se puede. Bien, Pablo, anda a dos para que me dé espacio para llegar. Llego. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Dónde está? Y a ver, ¿quién llegar? Fue? ¿Quién fue el troll que se murió? ¿Quién fue? No. ¿Nar o el random? El random. A Nar lo veo acá, así que seguro fue el random. Ah, en mis tiempos los random eran malos, ¿eh? Pero no pensé que eso no hubiera cambiado. Digo, cambia todo, pero los randoms siguen siendo los randoms. ¿Quién nos diría? Vamos, ha sobrevivido, pone. ¡Vamos! ¡Bien! Es que todos empezamos a clasificar y como éramos mayoría. Sí, no, puedo, no te muestra más la lista. A mí me estaba poniendo nervioso, eso mismo en mis tiempos te dejaba la lista, no te la escondí. A ver, al menos un momento de suspenso tuvimos. Ahora, ¿qué carrera está random? En mis tiempos los randoms te carrean. Mentira, nunca te carrearon, son unos inútiles. Cambia todo menos los randoms, que siguen siendo... ¡Oh, final! ¡Final de equipo! En mis tiempos esto no pasaba. Tome, señor, cómprese un poco de viaje. ¡Ya me tomé esa pastilla! Digo, gracias por el consejo. No puedo creer, me ganaron 24 a 23. Me siento estafado en el Plantas contra Zombies. No, ahora tengo que volver a jugar. No, Pablo. Vengo jugando al fútbol desde que Dieguito Maradona me enseñó a jugar. Claramente no me enseñó muy bien porque él sí fue al mundial y yo no. Claramente él era el bueno del grupo, ¿no? Pero eso fue el mundial y se hizo famoso y no yo, pero... Igualmente... Vengo jugando desde que me enseñó. Vamos. ¡Vamos con la pelota! ¡Ah! Voy a ir a la izquierda. ¡Ay! ¡En la espalda! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! No estoy tan joven para esto. No, vamos. No. Sí, bien, vamos, Paul. Bien, golazo. No, 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 no. No. Golazo. Ah, lo agarré. En mis tiempos, no. Voy.
Voy a esperar que le golpee. Ahí está. ¡Esta! ¡Está a defender todos atrás! ¡Ey, easy! ¡Mi tiempo siempre ganaba, vos! ¡No nos pasaba en otros tiempos! ¡Siempre teníamos al Dragón Carrier! ¡Que nos acompañaba desde siempre! A ver. Canje completo. Vaya, vaya. Gracias. Es anticlimático el cambio de voz. Para más placer. ¡No, Saif! Gol para Arabia. 2-1, no, offside dos veces. Ganó el otro. Uy, Dios, 40.000 cosas me dieron. ¿Cómo? Me dieron un montón de premios. Ahí está. Ah, ya hice los otros diarios. Al Samaral me falta un montón. ¿Qué es eso especial? Vaya, vaya. A ver, te dijiste que te dieron un montón de premios. Eso solo se lo dan a un buen chico. No me salía la palabra de recompensa. ¿Significado de Fall Guys? Jajaja, no, no. Estos idiomas inútiles de hablar, la verdad. Vaya, vaya. Permanece boomer. Buenas mesas. Como tú. Nazaret. Y Discord. Y eso es justo. Hola. Supongo que por el rinoceronte. Bueno. Se escucha con lluvia, ¿eh? Ah, no, es Bernie. ¿A quién? Oh, no. ¿Cómo con lluvia? Activa la supresión, de ruido, Chris. ¿Se me fue la lluvia? No. Pero yo no escucho la lluvia. ¿No escuchaste el Bernie que estaba hablando constantemente en Discord? No. A ver, me salgo yo, o vuelvo a entrar yo. Eso es otro bug. ¿What? Me salí de la llamada y sigo escuchando la lluvia. Eso es otro bug que tengo. Me salí de la llamada y sigo escuchando la lluvia. Para Pablo, esto, no es lo mismo escucharla que verla, ¿verdad? ¡No! Me confundo. Quería ver esto, este menú. Estamos todos muteados. ¿Sí? Me salí sin querer. Quise darle a quedarme y leí al revés cuál era para quedarme y cuál era para salirme. No, quiere. Sí, mi cerebro dijo, bueno, escape era para salirme, espacio es para quedarme. Y me salió, me sacó y fue como, ok, era otra vez. El random va a ser como, prima de 10. Me está poniendo nervioso la lluvia. Voy a darle a control R a Discord. Pará, no. Me salí de la llamada y seguí escuchando la lluvia. Voy a apretar control R a ver si cambian algo. Ok, lo sigo escuchando, ¿será que no es de coso? ¿Estás escuchando la lluvia? Sí. Estoy buscando. Pará. Abrir mezclado de volumen. Ahí dejé de escucharlo. ¿Y ahí? Dejé de escucharlo. No sé si fue porque reinicié coso. No sé, ¿qué pasó? Bueno, está bien. Si te dejaste de escuchar, perfecto. Bueno, no sé qué pasó. Me sirve. No sé. Pero era lo más raro que vi en mi vida. Porque me salía del chat de voz y seguía escuchando la lluvia. Ah. Es que tenés una nube exclusiva para vos. Que llueve solo para vos. Lluvia de cumpleañero. Literalmente dije, quizás no es Discord. Voy a abrir el mezclador de volumen a ver de dónde viene el sonido. Y el mezclador de volumen, no sé. Chris te mencionó en el directo, ¿what? El mezclador de volumen, te olvidaste tu video de YouTube de lluvia por 8 horas. Ale me acaba de hacer barra SO. El shoutout. Sí, hicieron raid en tu canal. O sea, tus espectadores lo mandaron con otro. Aunque siguieras. Creo que en un canal y me hicieron shoutout. Me acaba de decir eso. Por eso. Bueno, no sé. A ver, si te hicieron shoutout, ahí te sale. ¿Quién fue? ¿Y por cuántos espectadores te hicieron el audio? Ahora voy a ponerme
Shout out al canal que hizo Shoutout. Me sirve. Ah, Plataformas son listos. Nah, si hubiera un porta en PC, sí lo jugaría. Yo lo jugué cuando estaba en beta, cuando solo habían tres mundos. Yo también. Y falta uno. Nos queda un lugar Black. Tres Welcome. Y cuando solo habían tres mundos. Y lo dejé de jugar porque conseguí PC y dije. Sí, y aparte, los mundos. Antes me acuerdo que tenías como un laberinto, por así decirlo. Podías ir por un lado o por otro. No, me caí. Y si conseguías suficientes estrellas, podías comprar las plantas. Ahora es literalmente es una línea recta el mapa. Yo creo que dejé el juego cuando salió la ciudad. O sea, el futuro. El futuro es mi mapa favorito. Me gustaba, pero sentía que era muy difícil para mí en ese momento. O sea, no me lo podía completar, era demasiado difícil. Yo soy fan de los futuristas, de los neón, esas cosas. Por eso. Ah, sí, a ver, mi mapa favorito era el tercer mapa, el del futuro, el lejano. Ahí te gusta el estrella entonces, Pablo. ¿El qué? O sea, es que recuerda que hay dos futuros en PvZ2. El futuro lejano y el. Y el futuro patio, lejano. Y el patio del futuro, sí. Es presente eso. Ah. No, eso, bueno, sí, técnicamente es presente ahora, ¿sí? Es más, de hecho es pasado porque es unos minutos antes de que se coma el taco, creo. Bueno, sí. Eso es justo antes de que se coma el taco, ¿no? O unos segundos después de que se coma el taco, la verdad que no lo sé. No me acuerdo ya. Ay, un día de estos voy a ver. No, si creo que era unos segundos antes porque creo que la recompensa conspira cuando terminas el mapa era un taco, pero no me acuerdo. Bueno. Puede que algún día vuelva a jugar por más sacado. Ahí con el lore y todo. Pero es que necesito algo para poder streamearlo. O sea, necesito un emulador de celular y después. Lustax. Yo lo usé en Lustax, pero bueno, no me acuerdo qué error me tiraba y lo dejé. O qué problema tenía. Tipo, me dejaban andar, no sé. Yo lo uso para responder notificaciones en un juego de Discord. Que. Las notificaciones de celular las responde mucho más rápido que la de la compu. Porque la de la compu como que tarda en cargar la pestaña. Entonces uso la de celular, el BlueStack. No voy a jugar con el cero, voy a jugar con la compu con emulador. Oh, me cansé de usar el emulador BlueStack que me deja de andar. Yo siento que Planta vs Zombies 2 siempre debía estar en PC. O sea, empezó en PC, debía seguir al menos como por... No salir exclusivamente para celular. Es como Diablo Immortal. Diablo Immortal les dijeron que iba a ser solo para móviles y toda la gente que les pegó encima. Qué lindo es poder moverme bien acá. A diferencia de cuando juego con el celular de este modo. Era tan injugable. Bueno. Hola, Nar. Hola. No. Ah, le estoy cagando. No. Pero es que si no te mueves, esto no lo pueden hacer. No, que alguien agarra el random. ¿Pero qué está haciendo el random? No sé, jugar. Galga, lo siento, denunciar. Galga. Es un pelotudo, ¿dónde está? Es un pelotudo, ¿dónde lo ponemos? Igual inténtalo. Porque puede que en una de estas. ¡Ay! Ok. ¿Ves? Esto es más difícil que la cague él, porque tiene que llenar todo. Tiene que llenar casi todo. Bueno, en realidad es más fácil que la cague, la verdad. Es algo. Vamos, terminalo. Pablo, la idea era que lo complete. Falta ya a la derecha. Ya. Pero vamos a ver. ¿Dónde falta? Ahí está. ¿Pero por qué me agarra? ¡Me está agarrando! Ok, yo rompo ahí. Bueno, al menos yo entendí cómo funciona el juego, me parece. Parece que sí. No, para esto está mal. Ahí está. ¿Qué falta? Ah, ahí. Dios. Casi, casi. Reto superado. Ganar este juego con un random. Nunca no. Lo que yo tenía pensado era que una de las futuras lo agarre
O sea, que entre dos, porque creo que entre dos sí se puede, y que el otro lo complete. Lo agarra, se libera, lo agarra el otro. No lo dejamos jugar. Oh, y ahora no juegas. Y si se acerca mucho a la plataforma, lo agarramos los dos. A mí en un momento me agarró, y fue como... Señor, estamos en el mismo equipo. Yo sí sé cómo funciona este juego. Uy, quedan 3 minutos. Voy a abrir el reloj a mano. Es con segundos. Ay, no, maldita sea, no me deja abrirlo y tener Fall Guys abierto. Bueno, no pasa nada, me quedo viendo la hora. No necesito saber los segundos. Bloqueado. Como siempre, portero. Sí. Si quieren, les transmito a mis NAS en Discord, así también lo escuchan cuando diga tiempo. ¿Mi qué? El programa que uso de cuenta regresiva. ¿Tu OBS? Ah, no. Y cuando eso pase, tengo que activar el comando de FC. No. Pablo, eres nuestra única esperanza. ¿Cuánto dura? No, maldita sea. GG, perdemos. No. Bueno, sí. Voy al medio. No. Le pisé a uno. Me encanta que tengo un amarillo que me agarra. Es como, ay, no, me está agarrando un azul. Y después me di cuenta que era un amarillo. Y era como bloqueado. Los azules saben defender mejor que nosotros. Todos nosotros quieren atacar. Sí son. Es que ahora hay que atacar. Ahora hay que jugar a atacar. Ajá, y esta bola que tenemos en nuestra cancha. Ese es un problema. Y está, la vida está difícil. Ahí está, la bloqueé de pedo. No, y me cae encima. No. Ay, 17 segundos para meter un gol. Ah, fácil, se hace. No, muchachos, no la metemos. ¡No la metemos! Algo más difícil. No pasa nada. Está algo rápido. Mira el reloj, queda 1 minuto. ¿Cuándo termina la temporada? Tu victoria de cumpleaños. ¿Cuándo termina la temporada? En 70 días. Ah, bueno, aún queda tiempo para llegar al nivel 65. Acá cerremos un poco de bebida. ¿Pero quién elegiría Show de Escuadrones solitario? Chancha, chan chan. Show de Escuadrones solitario. ¡Feliz cumple, Pablo! ¡Show de Escuadrones! ¡Feliz cumple, Pablo! Thank you. ¡Feliz cumple, Pablo! Sí. Listo, ya cierro el reloj. Un año más cerca de la muerte. ¡Feliz cumple! Sí. Thank you. Que no reconocí esa voz, así que no sé quién es. Y no encuentro este Discord ahí. Espera, escuché una voz distinta. ¿Alguien se conectó? ¿Dijo feliz cumple y se fue? Sí. Bien, no sé quién lo dijo. Te puedo decir, pero tendré que ver los logs. Y eso es abuso de poder. No, ya te digo. No entró, feliz cumple y te super. Ah, va a ver. Perdón, te lo confundí con random. Avísame cuando inicie, porfa. Está para empezar igual, ¿eh? Bueno, en segundos. Sí, pero es eso. Digo que si yo te digo, cuando está el contador de 3 segundos. Y está como es... Pablo cumple, me cambiaron el aimback. Y después me decís abuso de poder. 3, 2, no, sucesor de no, nada, nada, 3, 1, ya. Ah. What? Me quedé trabado en el tubo. Eso sonó medio raro. He escuchado esa frase en tantos contextos diferentes. Thank you.
que Twitch banearía a Pablo si lo dijera. Los contextos son censurados. No, no va a matar a tanto ese palo que voy por esta zona. No, mejor no. Mejor no voy por ahí. Bueno, Pablo, esta como es su primera partida con 24 años, mentira, usted nació más tarde, pero no importa. Como es su primera partida con 24 años, usted tiene que ganarlo. Me caí por decir eso. Porque dijiste eso, literalmente mi personaje dijo ayer. Ah, es mi culpa. Obvio, siempre está culpa. Me lo dijo Nar, no, muy mal. Exacto. ¿Ese es el random? No, ok, no, estoy expectando un oratorio. ¿A cuántas coronas estaba la skin del dragón dorado? 3000, ¿no? 700. ¿Ah? ¿En serio? Pensaba que como 3000. No, pero la serie, no me creo. Ah, ok, vaya, vaya. Si 700 es posible, pero creo que es 3000. Hay un tipo que streamea que siempre está con skin de dragón y está como hace 5 meses juntando coronas para la skin de dragón dorado, juntando coronas para la skin de dragón dorado y parte como todos los días. Debe tener, creo que tiene como 3000 horas. Yo ahí con 200 no creo que llegue al dragón dorado. Ay Dios, hace mucho calor. Yo no veo Fall Guys como... volví. Es que yo no veo Fall Guys como un juego como para jugar todos los días, o sea. Nah. Es que es demasiado repetitivo. Para jugar una vez cada dos semanas, ponele, con toda la furia y ya está. Semanalmente una vez cada la semana completando las misiones, sí. Pero todos los días, nah. Yo no sé cómo Pablo hace para hacer más diarias. ¿Pablo hace los diarios? Sí, a la mañana. No lo escucha, Pablo, no sé si está muteado. Ah, bueno, entonces Pablo puto. Es el primer puto que recibes a los 24. Toma. Tengo el honor de ser el primero en putear a Pablo a los 24. Bueno, me acabo de volver a poner los auriculares. ¿Qué pasó? Nada. Por mi salud mental y el nivel de cringe que acaba de ocasionar el robo de mío, porque claramente mi familia también me vino a saludar. Mi familia igual a mis viejos. Básicamente entraron a gastar mi cumpleaños, por eso no sé. Pero en el stream no hay que escuchar todo. No, apagué el micrófono. Apreté el botón del micrófono y se apagó el del micrófono. Sí, estoy seguro. Menos mal. Seguro que no escucho nada. Bien. No. Suerte que tienes un botón para apagar el micrófono. Mi manera de apagar el micrófono es desconectándolo de atrás. No, para mí es más fácil apagar el botón y que veo la lucecita se apaga y listo. A ver, quería saludar a que me están saludando en el chat. Quiero agradecerles. Ah, es verdad, había un comando. Sí, lo activé segundos antes de las 12, mentí. Pero cambié el título a las 12. Gracias, Bobby, como le había dicho un micrófono y te voy a decir, pero no importa. Gracias, Croire, gracias, NASA. Se cae el stream, no, no, por favor, no. Gracias, Tim. No, yo siempre como el pastel. Al menos quiero disfrutar el pastel, ¿no? Me siento en el pastel, no disfruto nada. Si como el pastel, bueno, al menos disfruto el pastel. Sería bueno poderle poner un... Felicitado. Gracias, Grafu. Y entonces el que lo usó no lo puede usar hasta el otro año. Gracias, Andrew. Gracias por esos 50 bitazos, señor Bernie. Ok.
¿Son cuántos me quedan? 30. Ah, bien, te llega al número de... ¿Ya es mi última, Pablo? ¿Qué? Es mi última porque llegó mi hermano y voy a buscarle. Okay. Pero es la mejor, esta la vamos a ganar. Victoria cumpleañera. Feliz cumpleaños, señor Pablo Berni 11 Gigo. Uy, yo, a ver, esto tenemos que ganarla. Porque el random va a ser el mejor random. Estamos destinados a ganar. Técnicamente en todas tuvimos, lo ganamos hoy. ¿Por qué? No, ganar es que solo podés ganar, no hay derrota. Exacto, porque es que no estaba mentalizado, ¿sabes? Es que si tienes a Nar, pero Nar no quiere ganar, no vas a ganar. Claro, tiene sentido. Bueno, ya gané Plantas contra Zombies del día, ya puedo cerrar con la mierda. Bueno, en 3 horas 12 minutos, vamos a tener 24. Oficialmente ya. Pablo, mira. Ay, no, pará, me bugueo. Yo prefiero que me tire al aire estos cañoncitos porque así no tengo que brincar ningún obstáculo. ¿Y porque te mandan larga para arriba? Claro. No. Pero tenés que calcularlo bien, porque si lo calculas mal, te manda a cualquier lado menos a la red. Chao, random. Vaya. El random no quería ganar. No, yo tampoco. Yo tenía ganas de ganar. Yo tampoco tengo ganas de carrearlo, pero bueno. Entonces nos tiramos todos al vacío aquí. ¿Sí sigue el colectivo? Era malo. Ah. Todos abracen a Pablo, el cumpleañero. ¡Feliz cumpleaños! Sí, lo tiraba para ese lado. Y para sí tiene que avanzar. Me quedé pensando diciendo no, voy a esperar a que esté por terminar el coso, pero no, acá no era, acá. Y acá esperamos. Gracias, Raya. Esperamos a que avance un poco. ¡Feliz cumple! Esperamos. Y me mando. Muy bueno, agarrar. Siempre agarro. Bueno, después estoy pensando seriamente, si hacer directo de mañana a la mañana. O mañana en la noche. Suponiendo que pueda ser directo en ambos momentos. Porque ahora yo veo que en la mañana digo. Bueno, hago pero ahí tengo el saludo a un amigo que también cumplió hoy. Esta ronda de hoy. Cumplimos el mismo día. Es más, tenemos de diferencia 20 minutos. 20 minutos de diferencia tenemos. Cuidado, Pablo, que te quieren agarrar. Uy, ¿qué quieren agarrar de Pablo? Bueno, Pablo. Hola. Pablo. ¡Compótamo de mierda! ¡Vení para acá! ¡Pablo! ¡Me brinca! No me animo a hacer ese salto. Siempre sale mal. Yo lo voy a hacer porque va a salir bien. Vamos, venga Pablo. Ale, sí. Vale, si está la plataforma, Pablo, no. Si gana Pablo, ¿eh? Canto las mañanitas. ¿Se cayó? ¿Se murió? Rápidamente corro WhatsApp. Pero Pablo, no me haga eso. Ah, sí, llegó. Yo porque ya me clasifica no voy a mala lista. A ver. Entonces, ¿me invitan? Sí. ¿Qué pasa? Yo después de esto Termino esta partida y tengo que apagar la copa y creo que una baja de tensión, no sé si se cortó alguna fase o algo. Chale. Yo me retiro porque llegó mi hermanito, entonces. Es que tengo que aprovecharlo ya que me voy a mudar lejos. Literalmente. Tengo que aprovechar a jugar. No sé qué pasa. Y aprovechando también el Game Pass, que puta, se me va a ir ahora el 27. Tienes un mellizo y se lo robaron en el hospital. Lástima, nacimos en hospitales totalmente distintos, porque me sirve, ¿eh? Ernirafo, gracias por esa sub. Y esos 50 bits. Una pregunta, Pablo. ¿Otra vez? ¿Cuánto? A los 50 antes. Ah, no. Ah, sí, ya lo vi. Antes. Lo vi. Pablo, Foxy. Todo eso por igual, esos bits que no pienso contar por... cuántos son. Miren, 3, 8, 8. Gracias por los 8 bits. Ojo. Ya pasamos. ¿A qué edad se dan cuenta un mellizo de que no fue planeado? O sea, digo mellizos, gemelos. ¿A qué edad se dan cuenta de los gemelos de que uno de los dos no fue planeado? Yo tengo un amigo que le preguntó a los padres
Y el padre fue sincero. Y mira, la verdad es, tenemos pensado uno solo, no, no planeamos tener gemelos porque eso no se planea, así que técnicamente sí. Uno es deseado y el otro es no deseado. Obviamente lo queremos a los dos, pero técnicamente es verdad. El que nació después, pues. Sí, porque uno, porque no salen los dos al mismo tiempo. Pobre. Igual después tuvieron otro hijo más, así que. Fue un boxing, digo, una vez nace el primero se cumple el objetivo. Sí, sí, sí. El segundo se electra. Ay, siempre tengo que cargar el equipo. Depende del padre. Sí, sí. No, entonces no, esta no. Es la última de ustedes. No. ¿Qué va a pasar? Ah, que no es la última. Gracias, Pablo. No, pero me da, está dando miedo de la electricidad. Dale. Bueno, entonces todos se van. Yo llegué y todos se van. Chavales. A ver, literalmente se acaba de cortar una. Me está titilando una luz que tengo atrás mío. Ya, por la baja tensión. Me pedo. Tengo que apagar la compu urgentemente. Pablo, tú vas a decidir. Porque mi chat no se decide. ¿Sonic Frontiers o Valorant? O Fortnite, pero. Voy a decir Sonic porque los otros dos los conozco y no me gustan. Ah, bueno. A mí. Pues nada, chale. Yo voté a Isaac. Pero si no estaba Isaac. Culiado. Bueno, nada. Pero bueno. Probablemente mañana haga directo de DVD. ¿O Dead by Birthday? Dead by Birthday, sí, dale, chao. Cerro esto, rápido. Pongo esto, sí, gracias por pasarse. Después juego Heavy Rain. Dead by Heavy Rain, buen capa. Ah, quedamos solos, se fueron todos. Y yo también. Nos vemos, gente. Suerte. Bueno, también creo que me faltó eso de The Quarry. Faltó la run suicida, entre comillas. Termino salvando a todos sin creer. Ahora, tanta. Vamos a hacerle rápido. Raida Black. Así como ahí. Muchas gracias a todos por los saluditos. No sé si me olvidé de alguien, pero cuando se cortó media luz me quedé oscuras en la casa y sorpresivamente la faz de mi computadora sigue viva, pero me cagué todo. Sigo cagado todo, en cualquier momento quizás se corta también esta fase, así que por las dudas que tenga, esté funcionando pero tenga baja tensión, por las dudas voy a apagar lo antes posible. Así que muchas gracias a todos por los bits y todos. Probablemente nos vemos mañana. Pasaba mi olvido de las skins. Primero hago eso. Hago directo, sale la actualización y en cuanto se descargue me pongo a hacer el video. O veo qué hago. Y después hago directo a la noche. También tengo un amigo. Nos vemos, gente. Hoy también, así que quizás hasta su cumpleaños. Y... veo, no sé. Bueno. Ojalá tener torta. Pero se manda. Digo que. La torta. Yo también. ¿Puse yo todo? Ah, no, puse. Está bien, todo lo puso ahí. Nos vemos, gente. Gracias, Bernie, por eso. Bueno, nos vemos, gente. Adiós. Gracias a los que estuvieron, gracias a los que están en YouTube. Nos vemos. Adiós. Apagar la compu antes que se apague todo.